Dalí. El pilar me bloquea el paso. Tengo que moverlo.
Creo que tengo que seguir por la izquierda, pero ¿cómo? ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Wingardium Leviosa! ¡Confringo!
a Dalí. Thank you.
Cordelia. Tengo curiosidad por oír sobre los viajes de Isidora. Adelante. Tomen asiento. Isidora, estamos intrigados por escuchar. ¿Listos? Tengo algo para mostrarles. Padre... Estos son mis colegas de Hogwarts. Mi padre no habla desde que falleció mi hermano. En mis viajes, confirmé lo que siempre creí: que tenemos el poder de hacer desaparecer el dolor. ¿Pero qué hizo? Le quité su dolor. Esta es magia desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que está sellado en el frasco y no sabemos qué poder pudiera tener. Pero los restos de esa magia son diferentes a todo lo que he visto antes. Gracias. Ha vuelto. Ah, y a salvo, que no es para menos. Qué bueno volver a encontrarle. El profesor Rookwood me contó lo que pasó en el castillo de Rookwood. En vista de las circunstancias calamitosas en que nos encontramos, será conveniente que alguien competente siga este camino. Gracias, profesor. Mantendré este segundo artefacto a salvo, como usted me aconsejó. Bien, continuamos. ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Fue dolor. Entenderá más sobre sus acciones a medida que complete las pruebas. Estoy lista para lo que venga. En ese caso, es hora de presentarnos. Déjeme presentarle a la exdirectora de Hogwarts, Niamh Fitzgerald. Un gusto. Debo decir que no me sorprendió del todo saber que alguien de Hogwarts estuvo completando las pruebas. Siempre creí que los alumnos de Hogwarts son capaces de lograr cualquier cosa que se proponen. Gracias, profesora. También me da gusto conocerla. Estoy segura de que es más que capaz de completar mi prueba. Sin embargo, primero debo, ¿cómo decirlo?, preparar el lugar de su próxima prueba. Confiamos en su criterio, profesora Fitzgerald. Usted debería saber mejor que nadie cómo manejar los inconvenientes de... bueno... ¿Un director presumido y exasperante? Sí, efectivamente. Confirmaré que todo está en orden de inmediato. Claro. La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino por seguir. Hasta entonces, debería seguir perfeccionando su magia. Si entretanto descubre algo más sobre las actividades de Ranrock y Victor Rookwood, háganoslo saber. Muy bien, profesor.
Sí, ya sé. Debo seguir mejorando mi habilidad mágica. Aprende rápido. Con suerte, pronto tendrá noticias de Lothgok y nos enteraremos de cómo le fue con el yelmo que recuperó. Buen trabajo y, como siempre, volveremos a hablar pronto. ¿Estás aquí? ¡Brillante! Recibí tu lechuza. ¿Qué pasó con Ominis? Le dije que nadie podría evitar la magia oscura para siempre. Entre más aprendamos sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras, tendremos más herramientas. Por desgracia, solo un Gaunt sabe la ubicación de la entrada al Scriptorium y Ominis no me la dice. Tal vez debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo. Pero no te ilusiones. Ominis es fastidiosamente terco. No es nada nuevo. Sé en dónde está. Te llevaré con él y luego te dejo. Vamos. Está por aquí. ¡Flipendo! Mantente alerta. Nunca se sabe quién nos vigila, aunque eso no nos ha detenido antes. Técnicamente sí. Nos atraparon. Desgraciado poltergeist. Es una molestia. Allí está. Buena suerte. ¡Bombarda! ¿Qué crees que haces aquí? Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué ocurre? ¿En qué se han metido Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. No te dije toda la verdad sobre la bóveda. Sebastián me la enseñó. Quería que tuviera un lugar seguro para practicar hechizos, para no retrasarme en la escuela. Pensó que no te molestaría. Tiene sentido. Es que Sebastián sigue insistiendo con algo y ya me está cansando. No me digas que sigue hablando de ese... ¿Scriptorium? ¿Te lo contó? Lo hizo. Lo mencionó cuando hablábamos sobre los fundadores de Hogwarts, aunque no dijo mucho más. Sí, él cree que contiene la salvación de Anne. Yo creo que debe estar lleno de magia oscura, que es mejor no tocar. Espera, ¿nunca entraste? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con mi familia sobre el uso de la magia oscura. De hecho, espera convencer a mi familia de que Salazar Slytherin no solamente idolatraba la sangre limpia. Ella escuchó hablar de este Scriptorium y pensó que descubriría algo sobre él. Incluso encontró una entrada secreta en este pasillo. Le escribía con frecuencia a mi padre sobre su esfuerzo por entrar allí. Luego desapareció. Nadie más ha vuelto a intentarlo. Es algo preocupante. Supongo que aunque consigas respuestas sobre tu tía, es un gran riesgo. La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió su vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. ¿No sabes que la historia se repite? Además, dijiste que tu tía pensaba igual que tú. Esto podría honrar su memoria. ¿Podrías conseguir información sobre Slytherin y Sebastian alguna respuesta para Anne? Tu tía lo intentó sola. Tú me tienes a mí. Sé muy bien lo que haces y confieso que me convenciste. No creí que fuera posible. Está bien, te diré lo que sé.
Ve por Sebastián, yo esperaré aquí. Espero no arrepentirnos de esto. Sebastián, por aquí. Estos braseros dan acceso al escritorio. Ahora me lo dirás. Nunca lo hiciste cuando casi te lo rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con los tríos. Bueno, tres cabezas son mejores que una. Es dos cabezas son mejor que una. Alojo Mora. Espero que estemos preparados para esto. La firma es de Montuagont. El escombro formó el relieve de una persona frente a una serpiente. Esa debe ser la voz que oigo. La voz es antigua, siniestra. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste el bajorrelieve. Oí un susurro que me habló. Hablo Parcel. Oigo y me comunico con las serpientes. Y casi todos descendemos de Salazar Slytherin. Quisiera hablar con las serpientes. No creo que quieras poseer la habilidad de hablar Parcel. Se la asocia con los magos tenebrosos. Hace años que no hablo, pero apuesto a que si lo hiciera, abriría la puerta. Estaba esperando que te arrepintieras. No veo por qué habríamos de detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré abandonar las artes oscuras y aquí estamos. Retrocede. No puedo creer que esté haciendo esto. ¿Funcionó? Omni, sin duda, posees una extraña habilidad. Estoy comenzando a sentirme excluido por ustedes. ¿Entre nosotros dos? Yo... Radelio. No, no. No hay Confringo. Un camino por el cual avanzar. Como un laberinto. Salazar Slytherin probablemente quería que esto fuera difícil de resolver. La puerta por la que entramos se cerró. Y hay más de una puerta enfrente. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. Esta entrada de el dial re... Igualar los símbolos la abrió. Estaba por hacer eso yo mismo, pero tú te adelantaste. Bien hecho. Nocto habla de desafíos difíciles y dolorosos, pero también menciona recompensas. Dolorosos. Esa es la parte con la que desconfío. Solo oí lo de las recompensas. Continúa. Hay más por resolver adelante. Busquen en cada pasillo. Puede que no sea obvio cuál lleva a dónde. Otra puerta. Eso sonó prometedor. Otro día resuelto. Impresionante. Buen trabajo. Confringo. Ominis,
Tu tía quería cambiar las tradiciones familiares. Gran trabajo. Estamos más cerca del Scriptorium. Lumos. Pude ver algo adelante. Se ve problemático. ¡La puerta! Creo que no hay salida. ¡Otra vez! Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. Ominis, un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua. Dice que estaba atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Aquí es donde moriremos. No debí haberles hecho caso. Ominis, siento mucho lo de tu tía, pero sé qué hacer. No será nada fácil. ¿Dijiste que sabes qué hacer? Rostros atormentados en la puerta, y cada piedra tiene crucio grabado. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus, se abrirá la puerta. Es por eso que Noctua murió. No tenía a nadie que le lanzara la maldición. Ominis tiene más experiencia, él debería lanzarla. Parece que te llevas bien con Ominis. ¿Le preguntarías? Tú lo conoces mejor que yo. Muy bien. Deséame suerte. Desearía que tuviéramos suerte líquida. Ominis, sé que es lo último que quisieras hacer. ¡Sí, así es! ¡Pensé que me conocías mejor! Pero esto es diferente. A quien sea que lo lances, tendrá que consentir primero. No sería una víctima inocente. Hay que abrir la puerta. El hechizo no funcionará a menos que sea en serio. Eso es cierto para todas las imperdonables. Si debe hacerse, uno de ustedes debe lanzarlo. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no volverá a lanzar otra maldición Cruciatus. Ridículo. Como si morir aquí fuera mejor que lanzar un maldito hechizo. Ay, depende de nosotros. ¿Puedo enseñarte Crucio o lanzártelo? Espera, ¿no dijiste que sabías lanzar Crucio? Porque no estoy seguro de saberla. Ominis lo sabe, y aún así no nos dejó opción. No pretendo seguir los pasos de Noctua Gaunt. Creo que puedo lanzarla si debo hacerlo. Quiero aprender la maldición, pero no la usaré en ti. Tú deberás hacerlo en mí. No olvidaré esto. ¿Ahora? Estoy lista. El Scriptorium de Salazar Slytherin. No puedo creer que estemos aquí. Sebastian, Ominis, aquí hay un libro. ¿Encontraste algo? Ustedes dos sigan adelante. Avísenme qué hay. Voy a caminar un poco. ¿Puedo verlo?
¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos de algún tipo. ¡Es increíble! ¡Una posesión de un fundador de Hogwarts! ¡Qué honor! Aún no puedo creer que Ominis nunca me contara sobre su tía y lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con cualquier libro. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde joven. Pero puedo hacerlo después. Por ahora, diría que exploremos esta sala. Es asombroso. Redanio. No quiero irme. Pero estoy en deuda con ustedes. Sin ustedes, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Debemos jurar que no volveremos a hacer esto. Ominis, sobre tu tía... Sebastián, por favor. Fue en serio lo que dije antes. Juremos ahora mismo no volver a involucrarnos en nada que tenga que ver con magia oscura. Entiendo. Siento mucho lo que le pasó a tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto agradezco saber qué pasó con ella. Gracias. No me creerás lo que acabo de aprender. ¿Qué descubriste en el libro que encontramos en el scriptorium? El libro de hechizos de Salazar Slytherin era un poco difícil de interpretar, pero fascinante. Está claro que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts. Ni la maldición Imperius ni la maldición asesina eran imperdonables durante su época. Él creía que los alumnos no debían temerle a la magia oscura y que debían estar preparados para usarla cuando fuera necesario. Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Scriptorium. No quería que sus conocimientos fueran compartidos con nadie que le tuviera miedo al poder de la magia oscura. Fue difícil, pero usar la maldición Crucio era la única opción. Y me alegro de haberlo hecho, porque encontré algo más en el libro de hechizos. Menciona una reliquia perdida que, por lo que veo, otorga a su poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura. ¿Y crees que esa reliquia puede salvar a Anne? Precisamente. Pienso buscar esta reliquia, pero no creo que debamos decírselo a nadie, en especial a Ominis. No lo entendería. No veo razón para involucrar a Ominis. Me alegro de que estés de acuerdo. Cuando sepa más, enviaré una lechuza. Y no te sientas mal por Ominis. Ocultarle esto por ahora es por su propio bien. Yo decidiré lo que es para mi propio bien. Ominis, estábamos a punto de ir a tomar aire. ¿Quieres venir? Eres un mentiroso, Sebastián. ¡Lo oí todo! Juraste que no volverías a tener nada que ver con magia oscura. No dije... Dije que entendía que quisieras eso. Nunca juraría renunciar a encontrar una cura para Anne. No sabes cuándo detenerte, ¿verdad? Sé cuándo tengo que seguir. Ya déjalo, Ominis. Ya debo irme. ¡Flipendo! ¡Bombarda! ¡No dejaré pasar esto! Ominis, Sebastián tenía buenas intenciones. ¡Sé lo que oí! ¡Sabías que no aceptaría! Intentar encontrar esa reliquia es una mala idea. Sebastián no se da cuenta, pero es irresponsable y temerario como sus padres lo fueron hace años, y eso los llevó a su tumba. Sé que sus padres murieron, pero nunca supe cómo. Los Sallow eran profesores. Pasaban todo el tiempo en la biblioteca del sótano, quemándose las pestañas. Anne y Sebastián estaban arriba cuando sucedió. Oyeron un golpe y se apresuraron a bajar, pero ya era tarde. Sus padres yacían en el suelo. Una falla en la lámpara del sótano causó que se acumularan toxinas indetectables.
Sebastián y Anne estaban indefensos. Todavía no tenían magia. ¡Qué historia más horrible! Así es. Por eso no entiendo la osadía de Sebastián. Casi pierdo a Anne. No puedo perder a Sebastián también. Por favor, no te involucres con ese libro de hechizos. Esas referencias en el libro lucen prometedoras. Todo lo que tiene que ver con Salazar Slytherin es prometedor, hasta que ya es tarde. Espero que Sebastián se olvide de todo esto, pero si crees que no vaya a ser así, avísame. Lo agradecería mucho. Highwing, ¿está bien? Nati me dijo lo que hicieron. Highwing está bien. La estoy cuidando. Está a salvo, Poppy. Te lo prometo. Bien. Sea lo que sea que tramen los furtivos, quiero que Highwing esté lejos de ello. Dijiste que tenías información sobre los furtivos y que parte de ella tenía que ver conmigo. Así es. Los escuché hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabías que tienen órdenes de Victor Rookwood de capturarte al verte? ¿Esto tiene algo que ver con que Rookwood y Harlow te abandonaron en las tres escobas después del ataque del troll? Sí, un poco. Pero en este momento, me preocupa más lo que oíste sobre las actividades de los furtivos. Me parece bien. Pero espero que me avises si puedo ayudar en algo, especialmente después de lo que hiciste por Highwing. ¿El nombre Salón Colacuerno significa algo para ti? Me temo que no. ¿Por qué? ¿Qué es? Parece que es el secreto mejor guardado de los furtivos. Se mencionó dos veces el nombre, pero nunca a fondo. Estaban más que felices de presumir todo el oro que están ganando, a costa de criaturas inocentes, sin duda. Los furtivos hablaron de esta zona y pensé que si buscábamos un poco podríamos encontrar pistas de lo que estaban haciendo. Ah, antes de que se me olvide, si llegas a conocer a mi abuela, este viaje nunca pasó. No te preocupes, Poppy. Si alguna vez conozco a tu abuela, no le diré nada. Suelo contarle todo. Puede que sea mi mejor amiga después de Highwing, pero ella sabe lo que siento respecto a los furtivos. Creo que le preocupa que vaya a ser algo desafortunado. ¿De dónde sacó esa idea? Por aquí. ¡Es un centauro! Con cuidado. Con todo el castillo a su disposición y deciden vagar por aquí. Por favor, no buscamos problemas. Solo estamos de paso. ¿Creen que somos idiotas? ¿Que no nos damos cuenta del aumento de su gente por aquí? ¿De que ayudan a los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Solo queremos detenerlos. Espero por tu bien que digas la verdad. Nuestro pueblo no tiene paciencia para furtivos ni para aquellos que los ayudan. Sí que era encantador. Eso pudo haber salido peor. Los centauros no son precisamente aficionados de los magos y los furtivos no están ayudando. ¿Por qué íbamos a tener algo que ver con los furtivos? Noté a los furtivos hablando con algunos aldeanos en Hogsmeade. No sé por qué. Tal vez por eso los centauros sospechan. Es la tercera vez que veo a un Dogbug comportarse violentamente. Parece que los animales están algo más agresivos que lo normal. También lo noté. Es como si hubiera algo en el agua. Qué extraño. ¿Qué es esto? No lo sé, pero podemos investigar. Rebelo. Si los furtivos están aquí, tal vez descubramos la razón.
¿Por qué no se llevaron las jaulas cuando se fueron? Aún hay humo. No deben estar lejos. Pieles. Pobres animales. Radelio. Esto es metal de duendes. Parece fuera de lugar en un campamento de furtivos. Veamos qué piensa Poppy. ¿Algo interesante? Los furtivos estuvieron aquí. Hay pruebas de todo tipo. Pero encontré algo más. Está fabricado por duendes. Encontré una armadura de duende. Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlín sabe qué está pasando aquí. Esto me da mala espina. ¿Qué pueden tener en común un furtivo y un duende? ¡Mira! ¡Allá abajo! Definitivamente son furtivos. Aunque no hay criaturas, ¿qué están haciendo aquí afuera? Necesitamos ver más de cerca. No se alegrarán de vernos. ¿Prefieres el encantamiento desilusionador o una estrategia menos sigilosa? Desde aquí arriba es difícil saberlo. Analicemos el terreno antes. No hay nada que cazar en Aronshire, excepto las arañas. Me iré a la tarde. Al mismísimo ministro de magia. ¿Qué ocurre aquí? Solo hay un modo de averiguarlo. Radelio. De lucha de dragones. Creo que es el salón con la cuerno. Ahora el nombre y el secreto tienen sentido. No me extraña que los furtivos estén tanto en Hogsmeade. Por la gente que hay, deben apostar y correr la voz. ¿Cómo pueden disfrutar algo así? Los centauros tienen razón en estar enfadados con los magos. Debe haber más dragones por aquí. Los furtivos son demasiado codiciosos como para organizar luchas con solo dos dragones. Aprovechemos que la atención esté en la lucha y revisemos el lugar. Pero discretamente. No puedes dejar que te vean aquí. No sé en qué estaba pensando Víctor cuando hizo el trato con ellos. Thank you.
¿Sabes algo de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado nuestros ideales? ¿Se nos unirán? Bah, dicen que nos excedemos y que la violencia no nos acercará a nuestro objetivo. Yo creo que si muere hasta el último mago, entonces la violencia me habrá dado exactamente lo que quiero. Me enferma trabajar junto a cualquiera de ellos. No sé cómo Ranrock soporta estar cerca de Rookwood. Es desagradable. Ya no falta mucho. Pronto saldremos del yugo de los magos. Pagarán por todo lo que han. ¡Osas asesinar a uno de los míos! ¡Arresto, momento! ¿Escuchaste a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben estar trabajando juntos. Poppy, algo pasa detrás de ti. ¿Qué sucede allí? Deben de haberla capturado hace un momento. Está luchando mucho. Pero no es una lucha justa si ella está encadenada. Mejoremos sus probabilidades. Huevo de dragón. Parece ser un híbrido. No podemos dejarlo aquí, no con los planes que tienen. Radelio. Aloha, Mora. Solo nos dará un par de segundos. Aprovechémoslos. ¡Cuidado! ¡Ranrock tendrá su dragón intacto! ¿Quieres que te baje bien? ¡Sandio! ¡Tedioso! Contigo. ¡Reducto! ¡Hombre! ¡Aquí!
lo averiguaremos. Que tenemos es de ese dragón. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría ido sin él. Ay, ¿ahora qué? No nos dejó exactamente una tarjeta de presentación. No lo sé. El día no salió como lo planeamos. No esperábamos los duendes y mucho menos las luchas. Y lo último que esperaba era un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. No pinta bien. Dado que la dragona que liberamos salió volando, ¿eso significa que nos podemos quedar con el huevo? Será mejor que lo tengamos nosotros en vez de los furtivos, aunque no creo que quedárnoslo sea lo mejor. Será difícil ocultarle algo así a la profesora Weasley durante mucho tiempo. No es seguro si permanecemos aquí. Pongámonos a salvo. Podemos resolver esto después. Es cierto. Los furtivos saben bien cómo rastrear a sus presas, en este caso a nosotras. Ten cuidado, ¿sí? Te veré de vuelta en el castillo.